Buenos días, Señor. El miércoles pasado, el Papa Francisco nos daba una oración preciosa para que rezáramos delante de ti para que termine la terrible guerra de Ucrania. Me uno a la oración del Santo Padre y os invito a todos los televidentes que recéis conmigo. Perdónanos la guerra, Señor. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros pecadores. Señor Jesús, nacido bajo las bombas de Kiev, ten piedad de nosotros pecadores. Señor Jesús, muerto en los brazos de la madre, en un búnker de Kharkov, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, enviado veinteañero al frente, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, que ves todavía las manos armadas en la sombra de tu cruz, ten piedad de nosotros. Perdónanos, Señor. Perdónanos si no contentos con los clavos con los que atravesamos tu mano, seguimos bebiendo la sangre de los muertos desgarrados por las armas. Perdónanos si estas manos que habías creado para custodiar se han transformado en instrumento de muerte. Perdónanos, Señor, si seguimos matando a nuestros hermanos. Perdónanos si seguimos como Caín, quitando las piedras de nuestro campo para matar a Abel. Perdónanos, Señor, si seguimos justificando nuestro cansancio, la crueldad, si nuestro dolor legitimamos la brutalidad de nuestras acciones. Perdónanos la guerra, Señor. Perdónanos la guerra, Señor. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, te imploramos, detén la mano de Caín. Ilumina nuestra conciencia. No se haga nuestra voluntad. No nos abandones a nuestras acciones. Deténnos, Señor, deténnos. Y cuando hayas parado la mano de Caín, cuida también de él, es nuestro hermano. Oh Señor, pon un freno a la violencia. Deténnos, Señor. Amén.
les diste el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos regalaste ese memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Cada vez es más difícil.